Mi nombre es Sergio Cardona Ospina, soy comunicador. Entonces tenemos una revista en la cual tenemos muchas secciones y mostramos a nuestra gente, la cultura, el patrimonio. O sea, denota campo, denota humildad, nobleza, pero también denota patrimonio, tradición, cultura. Mi nombre es Marta Luz Arrubla, soy habitante de acá de Belén Rincón, de la Comuna 16. En este momento tengo a cargo un grupo de danzas Barrios Unidos, que llevamos 10 años gestionando de vida artística. Inicialmente, pues nadie nos conocía, solamente los dos colegios del barrio y alguna presentación que se diera en el barrio. Pero a medida que ha pasado los días y los años, nos hemos ido proyectando tanto a la Comuna 16 como tratando de vincularnos a los procesos de ciudad. A medida que han pasado, vemos que los chicos son los que más nos motivan a darle continuidad al proceso. Mi nombre es Hamilton, tengo 17 años, estudié en el ITM, construcción de acabados arquitectónicos. Es un grupo de danza donde nos gusta hacer muchas presentaciones, dinámicas, algo que nos separe de los malos vicios, por así decirlo. Bueno, Hamilton es un chico que nos está acompañando. El año pasado llegó a nosotros por medio de una presentación que tuvimos en su colegio. Con otro compañero vecino se motivó a pertenecer a nosotros. Es un chico que llega de otro barrio. Es un chico muy predispuesto, con mucho compromiso a llegar a la clase, no solamente que quedó asignada, sino que su motivación le da tanto que llega a los otros grupos. Llueva, truene, relampague, Hamilton está acá. Vengo todos los días porque me encanta, porque el ambiente es muy chévere aquí. Usted se puede expresar de una manera que en la calle, donde usted lo haga, la gente lo va a criticar. En cambio acá no lo critican. Aquí vengo también porque me gusta llenarme de conocimientos de cada género. Vengo a los tres grupos, que son Proceso, Junior y Juvenil, donde me lleno de información todos los días y me gusta el ambiente. Su proceso se ha dado porque es el de los primeros que está con su puntualidad, su compromiso, él no falta, y es con esa actitud siempre de estar dispuesto a aprender. Mi nombre es Lina Velázquez Arrubla. Tengo 18 años, pertenezco al grupo hace aproximadamente unos 10 años desde que comenzamos. Soy, como por así decirlo, una de las que siempre ha estado. En estos momentos, pues soy profesora acá en el grupo de danza de la categoría Joe, que son los niños de 9 años a 12. 5, 6, 7. Pero básicamente lo que hace Barrios Unidos es reunir a los chicos de la Comuna 16 que vengan a compartir pues, el tiempo libre, a que disfruten también bailar, a que se las oyen y también como darle a entender a la comunidad que Belén Rincón no es solamente violencia. Entonces también queremos como demostrarle a la alcaldía, a la comunidad, a las personas de la ciudad que no todos los jóvenes están perdidos, pues que no todos los jóvenes estamos en una esquina, no sé. Inicialmente, ella con otras dos chicas más eran las que arrancaron con la idea del urbano, y a raíz de ellas fue que nuestros grupos se fueron multiplicando. O sea, tuvimos que ya dejar de sacar el grupito pequeño que teníamos, entonces ya separar por edades. Yo bailo porque yo creo que eso ya hace parte de mi vida, o sea, yo no me veo un día que no venga ensayo. El baile, como Martha Graham lo dice, es el lenguaje secreto del alma. Uno mediante la danza puede decir lo que, no sé, con las palabras a veces se le complica mucho a uno. La danza, usted hace expresar alegría, te siente como una alegría al danzar, al dejar que su movimiento fluya con la música. Barrios Unidos es como, pues, mi familia.
En la danza se le dice como al grupo, mi crew. Entonces es como mi crew, es como cualquier favor, yo voy a estar siempre, necesitamos hacer esto, listo, de una, yo lo hago, o hablamos con nuestro equipo de trabajo. Acá no hay profesionales que nos estén guiando ni capacitando sobre el tema. No, se mete a internet, sacamos las rutinas, se estudia el género, se van montando paso por paso y llevamos al toque final la rutina completa, que es lo que llevamos a nuestras presentaciones. Hacemos la inclusión, o sea, acá no solamente bailamos, pues, chicos y chicas, sino que también personas que del adulto mayor, niños muy pequeños, o porque usted tiene una identidad sexual, no lo puede hacer, sino como que venga también, inclúyase, y a los papás también los incluimos. Son procesos que van lentos, pero que hemos ganado mucho con los chicos, tanto la ocupación del tiempo libre, alejados de pronto de la violencia que de por sí nos ha afectado y sigue vigente con nosotros. Pero igual son chicos que le apuestan a darle otra cara también al barrio en presentaciones, que no nos veamos estigmatizados por lo mismo. Ya para mí la danza ya no es como un hobby, sino que es como hace como parte de mí. El objetivo principalmente era pues que no se involucraran tanto en la violencia, porque si no tenemos sino el espejo, ese es el único camino que hay que tomar. Pero hay otras artes que nos pueden llevar a otros espacios de mucho valor. A raíz de nuestro grupo hemos sido motivadores, o los mismos chicos han sido motivadores para que en el barrio surjan otros dos grupos que actualmente son vigentes y que también le apuestan al género urbano. Yo diría que Barrios Unidos, como le dice nuestra camiseta, es alma en movimiento todo el tiempo. Acá todo es con las uñas, trabajamos con las uñas, con el corazón, con el alma. Acá es todo por el todo o nada, siempre fuertes. Woo!